buenas tardes, bienvenidos a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias por su asistencia e igual a los que nos estén en su momento viendo y escuchando a través de todas las redes sociales que se replica esta grabación, pues bienvenidos, esperemos que esta plática sea de su agrado. Agradecemos como siempre al Partido Libertario MX y a México Libertario por este gran esfuerzo, por difundir las ideas de la libertad. Y aprovechando, antes de dar inicio a esta plática y a la presentación de nuestro ponente, me gustaría pues hacer un aviso, dar un comercial, que nosotros como asociación pues estamos en la búsqueda de estar avalados por el INE como la primera agrupación política nacional, y por ello, la primera asociación política nacional libertaria en la historia de México, y por ello estamos haciendo el esfuerzo por juntar 7.000 firmas. Teniendo estas 7.000 firmas, vamos a poder ya fungir, tener el registro como agrupación, para después dar el salto en los tiempos adecuados para poder tener el primer partido libertario en nuestro país, ¿no? Bien, pues bueno, dada este anuncio, podemos contar y esperamos contar con su apoyo. Igual, si nos están viendo y tienen algún interés, pues acérquense a cualquiera de nuestras redes sociales, TikTok, Twitter, Facebook, en P Libertario MX, y ahí, bueno, pues nos pueden contactar. Pues bien, iniciemos. Me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Antonio Monzón. Él es licenciado en filosofía, maestro en filosofía y doctor en educación, profesor investigador en la UACM, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por más de 14 años, ¿me equivoco? Sí, un poco más de 14 años. Y bueno, pues ha hablado temas diversos de retórica, hermenéutica, filosofía en términos generales. Y bueno, pues con una vasta experiencia que viene aquí amablemente a compartirnos en esta plática, titulada Educación o Adoctrinamiento Estatal. Y bueno, pues la pregunta es, ¿cómo está la situación en nuestro país en estos temas? Doctor, pues bienvenido y lo escuchamos. Muchas gracias por la invitación, gracias a los asistentes y a todos los que están viendo esto en línea. En 2012 se empezó a replicar una investigación, salió en varios medios de comunicación, que tenía por título muy llamativo: la gente de izquierda es más inteligente. Esto con base en una investigación realizada en Canadá por la Universidad de Brock en Ontario, en la cual, a través del análisis de varios datos, no fueron ellos los que hicieron la investigación directa, sino otras investigaciones relativas, observaron que efectivamente había una correlación entre nivel intelectual y la tendencia hacia la izquierda. Pero hay cosas que las notas no mencionaban y en la investigación sí, que son importantes de señalar. Número uno, la diferencia era realmente insignificante. Las personas más inteligentes que estaban del lado de la izquierda ligeramente superaban el 50% de los investigados, y las que estaban hacia la derecha estaban por arriba del 40%. Es decir, no había realmente, ¿no? Hubiera sido interesante un 80-20, ¿no? Una proporción tradicional, pero no, en realidad la diferencia era muy, muy poca. La segunda es que la concepción que tenían de la derecha implicaba cosas como ser intolerante, ser dogmático, ser autoritario, y realmente lo que las investigaciones estaban midiendo eran estos elementos, más que ideas propiamente de derecha, que todavía pues habría que mucho debate sobre qué significa exactamente ser de derecha o ser de izquierda, pero bueno. Esto era lo que medían, qué tan intolerantes eran las personas a ciertas opiniones. Lo que se encontró efectivamente, eso es innegable, y muchos otros estudios lo han confirmado, es que hay una correlación directa entre los bajos niveles educativos, los bajos niveles intelectuales y los altos niveles de intolerancia, de dogmatismo y demás. Hay, por ejemplo, una investigación que cito mucho, me gusta mucho, una investigación que he querido replicar aquí en México, a ver cómo nos va, de un investigador que se apellida Infante en Estados Unidos, que hizo una investigación
entre niveles de argumentación y violencia. Descubrió que efectivamente mientras la gente es más capaz de argumentar, reduce su violencia, ¿sí? Son menos violentos. Y que la gente más violenta es precisamente aquella que no tiene capacidad de argumentación. Es un estudio poco conocido, pero bastante contundente, y hay muchas investigaciones que demuestran esto. Efectivamente, incluso a nivel evolución, sabemos que las personas más dogmáticas, aunque a veces parece que no, son los adolescentes, ¿sí? Y que uno, conforme va evolucionando, va volviéndose un poco más amable con algunas ideas, salvo algunas excepciones. Pero bueno, esto está muy documentado. Entonces, en realidad, esta novedad de la Universidad de Ontario no es gran cosa. Lo que fue gran cosa fue que le pusieran ese título. Y tercero, existe una explicación alternativa que es la que me va a dar pie a lo que vamos a explicar el día de hoy. Y es el hecho de que efectivamente, pues, la gente con más desarrollo intelectual es gente que ha asistido a la universidad, que ha tenido una escolarización mayor. Eso el estudio lo dice claramente. Y efectivamente, pues, hay una correlación entonces, una correlación positiva entre ser universitario y ser de izquierda. Y la explicación alternativa es justamente que no tienen otra opción. Los estudiantes universitarios no tienen otra opción. En realidad, si nosotros logramos demostrar que asistir a la universidad es prácticamente ser educado en un mundo de izquierda, pues no sería novedad, no sería interesante descubrir que los universitarios son gente de izquierda, ¿verdad? Y sobre esta es la hipótesis que vamos a trabajar. ¿Qué tanto efectivamente en las universidades entonces se enseña hacia la izquierda? ¿Cómo están las cosas? Bien, me gustaría empezar con un principio pedagógico muy importante. Y es que toda educación, ¿sí?, la que sea, la que concibamos, en el país que queramos, en la universidad que gustemos, siempre implica una forma de replicar una ideología. Esto está básicamente en la definición de educación. Decía un filósofo de la educación, Brezinka, definía la educación como la forma en la que algunas personas intentan fomentar, mejorar la personalidad de otras personas. Visto así, pues evidentemente toda educación va orientada hacia algunos objetivos. Y estos objetivos son aquellos que estas primeras personas, los educadores, consideran que son valiosas dentro de la sociedad. Y eso implica no solo conocimientos como matemáticas o conocimientos técnicos de ingeniería o de otras disciplinas, de otras artes, sino por supuesto conocimientos creencias ideológicas. Entonces, efectivamente, cuando una persona busca educar, lo que busca es que esa persona sea una mejor persona. Y la definición de mejor persona va a incluir necesariamente algún tipo de ideología. ¿Podemos evitar esto? Bueno, la respuesta fácil es que no, pero vamos a explicar qué pasa. Desde el punto de vista que yo trabajo, y ahorita lo mencionaba en la presentación, que es de hermenéutica, este es un problema que ha surgido desde prácticamente los inicios del pensamiento. En la hermenéutica nosotros lo que preguntamos es si es posible una interpretación correcta, específicamente de los textos, pero en el siglo XX se amplió a todos los aspectos de la realidad. ¿Podemos saber exactamente lo que dijo un autor, lo que quiso decir un autor? Esa es la pregunta hermenéutica. Las hermenéuticas históricas se han dividido en dos, ¿no? Las que dicen que sí es posible, que con ciertos métodos, con ciertas técnicas, nosotros vamos a saber exactamente qué quería decir un autor. A esas las llama Mauricio Bouchot las hermenéuticas univocistas. Y aquellas que dicen que no, que jamás, que será imposible y que toda interpretación no es más que subjetiva, contextual, que en realidad cuando interpretamos proyectamos lo que nosotros queremos y nunca lo que el autor dice, etc. Esas vamos a llamarlas el otro extremo. Mauricio Bouchot las llama las hermenéuticas equivocistas. Y el mismo Bouchot propone un punto intermedio, decir, no, a ver, vámonos a poner en medio. Si es verdad que hay interpretaciones que son inaccesibles, por ejemplo, la poesía, ¿no? Hay poesía, y si nos vamos, por ejemplo, con algunos surrealistas o poetas más complejos, ¿no? Pues sí, definitivamente, ¿qué quiso decir? ¿Quién sabe? ¿No? Muchas veces hasta... Si pensamos en los dadaístas que metían palabras en un bol y las iban sacando al azar, pues ni ellos sabían qué querían decir, definitivamente. Es verdad, pero eso no significa que todas las interpretaciones sean iguales. Hay interpretaciones que son muy unívocas. Por ejemplo,
cuando armamos un mueble o cuando seguimos una receta de cocina, o cuando hacemos una preparación química, ¿no? Un químico que está preparando algún solvente o alguna sustancia, pues no puede darse el lujo de qué habrá querido decir con 4 cucharadas, ¿no? ¿Qué significarán 4 gramos? Es que los gramos son una construcción subjetiva, ¿no? Si no le pones eso, estallamos todos o alguien se muere o algún accidente va a suceder. Hay textos que son unívocos, hay textos que son equívocos y en la realidad nos movemos en el intermedio de estas dos. La propuesta de la hermenéutica analógica, los que trabajamos la analogía, es colocarnos en lo que Aristóteles llama el justo medio. El justo medio no necesariamente es exactamente en medio. Los justos medios a veces tienden un poco más hacia los extremos, ¿no? Decía Aristóteles, por ejemplo, el justo medio, tenemos dos extremos que son la cobardía y la temeridad, ¿no? Y el justo medio no está exactamente en medio, ¿no? No hay que ser medio cobarde y medio valiente. El justo medio entre estas dos está muy cerca de ser temerario. El ser valiente, que sería el justo medio, está muy cerca de ser temerario, ¿sí? Está muy alejado de la cobardía. Entonces, la postura justamente es esto, encontrar el punto medio. ¿Cómo lo logramos? Precisamente atendiendo a los dos extremos y no descuidándolos en ningún momento. Históricamente, esto por ejemplo con una versión un poco simplificada del pensamiento hegeliano la podríamos ver así, ¿no? El mundo se ha movido como en péndulo entre extremos, ¿no? De repente se mueve muy para acá, de repente se mueve hasta el otro extremo, pero siempre tiende un poco a ajustarse en medio. Tenemos un montonal de ejemplos históricos en donde la historia se ha movido entre extremos, ¿no? En este caso me interesa hablar de dos extremos que podríamos llamar igual arbitrariamente entre la derecha y la izquierda. Son dos extremos, por supuesto que sí, podríamos tener una derecha extrema, una izquierda extrema, y lo que la propuesta sería no abandonar ninguna de las dos. Necesitamos a las dos. Necesitamos pensadores conservadores, necesitamos gente conservadora y necesitamos gente progresista, por supuesto que sí. Los progresistas son, para utilizar una metáfora de Rorty, aquellos que agarran el machete y empiezan a abrir camino en la selva. Los conservadores son los que resisten, pero a veces los que van pavimentando ese camino que ya se abrió. El problema con el progresismo es que es irregular, no es sistemático. Lo podemos ver en esta época, que es una época muy progresista, ¿no? Van para todos lados, todo es nuevo, todo queremos, sí, novedad, romper con todas las tradiciones y van para todos lados. El conservador es el que permite de alguna manera decir, ok, mira, está bien, sí, esta línea que elegiste va bien, sí nos ayuda, esta línea va a desaparecer, ¿no? No tiene futuro y demás. Las sociedades en general han padecido cuando uno de los dos extremos gana. Las sociedades donde el pensamiento conservador tiene prioridad son sociedades que se estancan y terminan aniquilándose a sí mismas por falta de progreso. Las sociedades extremadamente progresistas son sociedades que terminan desapareciendo precisamente por esta falta de anclaje con lo demás. Entonces lo vemos como dos extremos que tienen que ser mediados. Insisto, no necesariamente tenemos que ponernos exactamente en medio, pero no podemos dejar que uno de los dos supere con demasía al otro. Tiene que haber un equilibrio. El equilibrio de puntos de vista es lo que nos permite llegar a una lectura lo más adecuada de la realidad. Pensemos justamente, supongo que todo el mundo aquí conocemos ese famoso meme que ha circulado como 20 años en redes sociales, el del 9 y el 6, ¿no? Dos personas observando en el piso un garabato dibujado. Desde la perspectiva de una persona es un 9, desde la perspectiva de la otra persona es un 6. Muchas de las... el texto que generalmente acompaña es cada quien tiene su realidad. Bueno, no, en realidad no, porque nadie está diciendo que sea un 8, nadie está diciendo que sea un 7. Y el que dijera que es un 3 definitivamente está equivocado. Hay una disputa entre si es un 6 y un 9 y es una disputa legítima. Y es una disputa legítima que sabemos en la medida en la que somos capaces de ponernos en las dos perspectivas. Sí, si me paso de este lado, parece 9. Sí, si me paso del otro lado, parece 6. Desde ningún lado va a aparecer un 1. Eso es un hecho. Entonces tenemos acuerdos dentro de los desacuerdos. Eso es lo que permite armar de alguna manera la situación. La lectura crítica, propone la hermenéutica, es justamente eso. Ok, a ver,
yo tengo una interpretación de este texto que dice tal cosa, ustedes dicen que dice otra cosa, vamos a debatirla. De tal manera que lo primordial de la hermenéutica analógica es el debate. ¿Por qué? Porque tenemos puntos de vista diferentes. Y la única forma de lograr encontrar coincidencias o de ir más allá de la perspectiva de cada uno es el debate, el intercambio de ideas que nos permita ver distintas posturas y entonces acercarnos más a lo que llamaríamos la realidad. En ese sentido, regresamos a la pregunta, ¿es posible una educación sin ideología? No, pero es posible una educación crítica, es decir, una educación que permita el acceso de los estudiantes, de los investigadores, de los docentes a distintos puntos de vista y por lo tanto a diálogos que a cada uno les permita encontrar los defectos en sus propios puntos de vista, los puntos fuertes, les ayude a perfeccionar argumentos, les ayude a desechar pruebas que no han funcionado y entonces acercarnos en una especie de proceso dialéctico cada vez más a lo que podríamos llamar la realidad. Siendo así, nuestra pregunta, ¿cómo andan las cosas en México? ¿Tenemos este equilibrio o no lo tenemos? Lo que les voy a platicar ahora es el resultado de algunas investigaciones que aún no he publicado. Estoy en proceso. Justamente este año me voy a dedicar a escribir todo lo que tengo en montonales de apuntes y digamos que este es el primer acercamiento a los resultados de aproximadamente 8 años de investigación. Número 1. Pequeña investigación sobre tesis publicadas en México. Para hacerlo corto, voy a hablar nada más de las tesis publicadas listadas en la base de datos de la UNAM. Como sabemos, la base de datos de la UNAM desde hace como 15 años o más o menos, ya no solo publica las tesis de la UNAM. Uno puede hacer su tesis en el ITAM, en el Ibero, en la UACM, llevarla a la biblioteca de la UNAM, dejar una copia digital y ya se está haciendo un gran listado de tesis en la UNAM. Si no lo sabían, bueno, vayan, lleven su tesis a la UNAM, porque entonces se vuelve, pretende ser, y esperamos que sí, el gran repositorio de tesis en el país. En los últimos 20 años, hay 148 tesis dedicadas a Marx. 6 dedicadas a Hayek. 5 dedicadas a la escuela austríaca. 2 a von Waberg. 1 a Ayn Rand. 1 a Mises, 0 a Karl Menger. Y me faltan autores por nombrar, falta Escuela de Frankfurt, pero el pensamiento marxista evidentemente tiene una gran cantidad de tesis. Recordemos también que la UNAM dejó de exigir tesis a licenciatura hace ya como 10 años. Aún así, pues vemos que la diferencia es abrumadora, ¿no? En especial, me gustaría llamar la atención que solo hay 2 tesis sobre von Waberg, ¿no? Creo que aquí todos sabemos que fue el primer refutador de las teorías marxistas, ¿no? Hay por ahí quienes afirman incluso que Marx pospuso la publicación de del segundo volumen de El Capital debido a que no pudo contestar las objeciones de von Waberg. Eso está abierto a debate, pero bueno, aún así no hay. De estas 148 tesis he tenido la oportunidad de revisar alrededor de unas 50. Revisando la bibliografía encontramos algo que era de esperarse. Toda la bibliografía es de corte marxista. Es decir, no hay, por ejemplo, citas a von Waberg, no hay citas a Mises, no hay citas a Menger, no hay un proceso de debate de las ideas marxistas. Lo que estas tesis exponen es justamente nada más el pensamiento desde una perspectiva unilateral, ¿no? Esto dice Marx y esto dicen todos sus seguidores. No hay debate de ideas. Las tesis sobre Hayek, por ejemplo, de las 6 tesis sobre Hayek, 4 son en contra de Hayek. Ajá, eso es bueno. No tiene que asustar, al contrario, es bueno que estén debatiendo el proceso. Sobre la escuela austriaca, las 5 tesis sobre la escuela austriaca son en contra de las... una tendencia en contra de la escuela austriaca. Por ejemplo, las 4 de las 5 de la escuela austriaca y la de Ayn Rand los ponen como antecesores del neoliberalismo. Ese es el proyecto de investigación. Y pues bueno, en general no hay esta equivalencia. Hay otras bases de datos interesantes. Una que me interesa, no traje los datos aquí, pero también es interesante, la de la UPN.
¿no? La UPN, a final de cuentas, pues es la formadora de maestros a nivel nacional, y lo que sucede es lo mismo, no hay un equilibrio en proyectos de titulación. Después de esto, una encuesta que me dediqué a hacer con varios estudiantes. En esta encuesta quiero agradecer mucho a varios de mis estudiantes de la UACM que me ayudaron a levantar esta información, que corrieron el riesgo de ir con sus compañeros a hacer una encuesta un poco, disruptiva y peligrosa para ellos. Pero bueno, ¿qué preguntábamos en esta encuesta? Era algo muy sencillo, era ver qué tanto les sonaban algunos nombres de algunas teorías. No traje aquí los datos, son 700 y cacho de estudiantes los que se encuestaron. 100%, cosa rara, todos sabemos que en una investigación nunca debería aparecer un 100%, porque 100% dijeron haber escuchado el nombre de Marx en alguno de sus cursos universitarios. Sí, todos los estudiantes, UNAM, UACM, UNAM y UAM, dijeron que por lo menos una vez en algún curso escucharon el nombre de Marx. 98, igual un porcentaje demasiado grande, dijeron haber estudiado alguna vez, aunque fuera superficialmente, a Marx, aunque fuera un tema en una de sus clases, pero estudiaron a Marx. 62% dijeron haber tenido algún curso específico sobre él, o sea, un curso dedicado completo al pensamiento marxista. Por cierto, no hay economistas en esta encuesta. No seleccionamos gente de economía, seleccionamos gente de ciencias sociales, de cualquier área de ciencias sociales, humanidades y arte. No de economía, porque sabíamos que ahí sí podía haber. O queríamos ver cómo andaba más o menos la cuestión fuera del ámbito estrictamente de los estudiantes de economía. 0%, también raro para una investigación, dijeron que no habían escuchado, 0% dijeron haber escuchado el nombre de von Baberck. ¿Sí? O sea, curiosamente, todos han oído de Marx, nadie ha escuchado de la refutación de von Baberck hacia Marx. Solo 8% dijeron haber escuchado algo, el nombre de Mises, de Ludwig von Mises. 9% escucharon hablar sobre Ayn Rand. 12% dijeron haber escuchado algo sobre la escuela austríaca, pero ninguno declaró haber tenido algún curso o alguna unidad o alguna clase dedicada a estos autores. O sea, se mencionó en su clase, alguien dijo, ah, sí, pues Rand dice, o Baber se opone, o no sé qué, pero nadie tomó un curso específico, no se incluyó en ningún programa. Aclaramos igual, esto es un estudio de percepción de estudiantes, no es un análisis curricular, no tomamos los planes de estudio para ver si efectivamente están los temas, no. Se trabajó con estudiantes universitarios, es una cuestión estrictamente de percepción. Otro pequeño trabajito, ¿son los estudiantes universitarios realmente anticapitalistas? Y aquí una anécdota que algunos ya me han escuchado contar. Hace algunos años, en redes sociales, una estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México compartió un meme que me imagino que también todos hemos visto, de Ayn Rand, ¿no? Cuando nos demos cuenta que aquellos que no producen son los que dan permiso a los que tienen el lugar, ¿no? Creo que todos conocemos este meme que ha estado circulando. No, por favor, ¿no? Es que no traigo aquí correcta, ahorita lo buscamos, pero es una frase de Ayn Rand que dice, cuando te des cuenta de que aquellos que no producen son los que te tienen que dar permiso para poder producir, ¿no? Nos daremos cuenta de algo así. No recuerdo bien la frase. Gracias, sí, efectivamente. Y trae la foto de Ayn Rand y trae el textito. Lleva bastante, lleva como 10 años circulando en Facebook esa imagen. Bueno, una estudiante muy, muy radical de izquierda compartió la imagen, y una exalumna mía le dijo, oye, ¿y si sabías que Rand es capitalista? Y la respuesta es maravillosa. Dice, no, ¿cómo crees? Lo que pasa es que, mira, los capitalistas se apropian del pensamiento de muchos pensadores. Dice, no, es declarada, es abiertamente capitalista. Y pues ya la otra tuvo que ponerse a investigar y doblar un poco las manos ahí al respecto.
Esto generó esa inquietud, ¿no? O sea, realmente sabemos entonces qué es tan... creo que cuando me muevo se apaga. Realmente sabemos, o realmente los estudiantes tienen una idea clara de qué es lo que están concibiendo como capitalismo. Y hay una frase que suelo decir bastante. Los estudiantes no odian el capitalismo, odian la versión que sus profesores les han contado sobre el capitalismo, ¿sí? Que es muy diferente. Cuando inicio mis clases en la universidad, doy una clase, se llama Análisis de las Industrias Culturales, se la dedico principalmente a economía, o la mitad de la clase se la dedico a economía, porque considero que, a economía y finanzas, porque considero que pues, hablar de industrias implica por lo menos saber qué es una industria, qué es una empresa, qué es, qué es capital, qué es un PIB, ¿no? Todo el mundo anda repitiendo por ahí, en el mundo de la cultura todo el mundo dice, sí, es que la cultura aporta 5.6% al PIB nacional. Ah, ok, ¿y sabes qué es eso? ¿Y sabes cómo se calcula? ¿Y sabes la diferencia entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto? Pues no sabemos, pero la cultura aporta el 6%, ¿no? Entonces están muy felices porque aporta el 6%. Entonces, desde hace varios años me he dedicado a dar una fuerte base o lo que alcanzo a dar en 2 meses de economía muy básica. Y ya después entramos al análisis de las industrias. Al principio de la clase suelo decirles, imagínense que ustedes vienen de una familia donde papá o mamá desde muy pequeños los abandonó. Y la única versión que tienen sobre quién era su papá o quién era su mamá es la que tienen del otro papá que quedó, de la persona que los educó. Les pudo haber contado que era un borracho, que era un mujeriego, que nunca estaba en casa. Y entonces, bueno, pues uno termina odiando a papá. Hasta que por ahí de los 25 se lo topa y entonces se sienta a platicar con él. Y le dice, sí, por supuesto. Ajá. Nunca estaba en casa. Entraba a trabajar a las 7 de la mañana y salía a trabajar a las 7 de la noche. Y vivía yo en Tláhuac y trabajaba en Azcapotzalco. Entonces me salía a las 4 de la mañana y regresaba a las 11 de la noche. Ajá. Sí, siempre estaba rodeado de mujeres. Ajá. Trabajaba en una maquila donde todas eran mujeres. Ajá. Y todas me hablaban y me invitaban. Cuando salíamos, pues salía con mis compañeras de trabajo, que eran todas mujeres. Por supuesto que estaba yo rodeado de mujeres. Y bueno, no quiere decir que al final le creamos a nuestro papá y digamos, ah sí, mi mamá está equivocada. Pero por lo menos ahora tenemos una visión distinta de las cosas, ¿no? Tenemos una segunda perspectiva. Cuando inicio clase les digo, mi intención es darles esa segunda mirada. Que ustedes vean las cosas desde otra perspectiva, para que al final puedan ustedes decidir con quién se quedan. No quiero que al final se convierta, ¿no? Algunos sí al final terminan gustándole estas ideas, pero otros no. Les digo, muy bien. Y al final de la clase, uno de los ejercicios que tienen al final de clase, uno de los exámenes que tienen al final de clase, es, muy bien, ahora ya conoces la otra parte. ¿Qué opinas tú? ¿Qué dices tú? ¿Cómo puedes ahora atacar esto que ahora ya viste cómo se defiende? Porque nunca habías visto a alguien que lo defendiera. Has leído a todos los que lo atacan, pero nunca a quien lo defiende. Pues ahora tienes una perspectiva. No quiero que te conviertas. No es mi intención. Y afortunadamente no tengo seguidores. No soy como cierto profesor también de la UAM, que tiene hartos seguidores y seminarios y grupos de estudio con su nombre. Fue rector de mi universidad y todo el mundo lo adora. No, afortunadamente no tengo seguidores. Eso significa pues, que la gente al final tiene que decidir por sí mismo qué toma y qué no. Entonces, hay que medir, mi pretensión fue medir qué tanto imaginaban, cuál era su imaginario de lo que era el capitalismo. Una de las primeras pruebas que hice, y esa sí llevo casi 10 años aplicándola, es aplicar una versión de un cuestionario del diagrama de Nolan, ¿no? Todo el mundo conocemos este, liberal, autoritario, derecha, izquierda, o conservador, progresista. Y bueno, siendo la UACM, uno no esperaría que el diagrama de Nolan saliera bastante cargado hacia la izquierda, ¿no? Sorpresa, no traigo la gráfica. Bueno, la traigo en el correo. Bueno, se las hago llegar. Es curioso, pero la UACM se encuentra en promedio hacia el centro arriba. ¿Sí?
los estudiantes son más de centro libertario, ¿no? De centro liberal. No es una izquierda extrema y mucho menos no se encuentran hacia abajo en el pensamiento autoritario. Entonces es interesante, ¿no? Que empiecen a reflexionar, que empiecen a ver realmente qué es lo que estoy pensando que son las cosas, ¿no? Si encontramos, esto es un promedio, que sí hay estudiantes de extrema izquierda, muy muy a la izquierda, pero curiosamente también hay estudiantes de derecha y también hay estudiantes sumamente liberales, que salen muy arriba en la escala. En términos individuales esto sale, pero en términos de promedio salimos un poquito arriba. Esto es importante porque también los profesores no se han dado cuenta de esto, ¿no? Muchos profesores no han notado que los estudiantes no son tan de izquierda como ellos lo son. Luego platicamos de esto. Otro pequeño estudio que hago, y que es muy divertido ver los resultados, sobre todo porque después de hacer el examen lo platicamos, lo vamos platicando punto por punto, es el siguiente. Entrego en una hoja, hay una versión resumida del manifiesto comunista en 10 puntos, ¿no? Que son 10 puntos que aparecen en el mismo manifiesto. Entonces extrajimos estos puntos y se suele decir que el neoliberalismo se funda o se sustenta en esto que se llama el consenso de Washington, el cual también se concreta en 10 puntos. Entonces tomo los 10 puntos, los revuelvo, los pongo en un examen, o bueno, en un formato tipo examen, con tres columnas a seleccionar. Sí, esto lo tenemos en México. No, esto no lo tenemos en México. Y una tercera columna, a últimas fechas, sí lo tuvimos, pero ya cambió. ¿Okay? Rápidamente les leo los 10 puntos, los 10 primeros puntos. Expropiación de la tierra, empleo de la renta para los gastos del Estado, fuertes impuestos progresivos, supresión del derecho de herencia, confiscación de la propiedad de los inmigrantes y sediciosos, centralización del crédito, la existencia de bancos centrales, centralización del transporte, multiplicación de fábricas nacionales, proclamación del deber general de trabajar, articulación de las explotaciones agrícolas e industriales, tendencia a borrar la diferencia entre campo y ciudad, y educación pública y gratuita para todos los niños. Los otros 10 puntos. Disciplina fiscal, recorte del gasto público, incremento de la base tributaria, liberalización de las tasas de interés, libre flotación del tipo de cambio, liberalización del comercio internacional, liberalización de las inversiones extranjeras directas, privatización de empresas públicas, desregulación y garantías de seguridad para los derechos de propiedad industrial. Ajá. Estas 20 las revuelvo, las presento en el examen y los estudiantes van eligiendo cada una. Cuando hacemos el trabajo de revisar, entonces vamos viendo a ver cuáles tiene México y cuáles no. Resulta que efectivamente México no es un país neoliberal. ¿Por qué? Porque vamos viendo aquí que hay unas que no tenemos y que además la última columna es bien bonita. Recorte del gasto público. ¿Quién fue el último que propuso eso? ¿No? Recortar el gasto público y entrar en una etapa de austeridad. Entonces, resulta que bajo esta concepción, por supuesto, concepciones de lo que es el socialismo, concepciones de lo que es el comunismo, concepciones de lo que es el neoliberalismo y demás, pueden variar, pero por lo menos en estas dos, que son muy trabajadas en la universidad, nos damos cuenta que los estudiantes no las tienen claras. Si las tuvieran claras, sabrían hacer trampa y seleccionar las 10 del manifiesto y decir que las otras no. Pero a la hora que hacen este, se van dando cuenta de que no, de que efectivamente hay por lo menos 4 de 10, en general son 5 los puntos del manifiesto comunista que se aplican en nuestro país, y del neoliberalismo igual 4 o 5 los máximos que se aplican. Y que además no han sido siempre. La privatización de empresas públicas, pues sabemos que vino a partir de hace reciente, algunos años, ¿no? Pues para quienes dicen que llevamos 70 años con un sistema capitalista, pues se dan cuenta de que no es cierto, eso realmente empezó hace muy poco. Este ejercicio me gustaría extenderlo a otras universidades, para que luego me quedo sin asistentes que me ayuden a aplicar esto, y luego llegó la pandemia y ya no pude aplicar más instrumentos fuera. Pero es interesante porque entonces respalda la pregunta que todavía no puedo responder, se queda como duda. El resultado de este estudio será justamente esa duda: ¿qué están entendiendo por capitalismo? ¿Qué están entendiendo por libre mercado? Muchas de las cosas que suceden en clase
Son esas, ¿no? Alguien, un estudiante, no me acuerdo que estábamos hablando de, a raíz de esto, de repente sí me dice muy enojado, pero es que por ejemplo lo que hacen las mineras canadienses en México, ¿no? Y pues sí, ¿y quién les da los permisos a las mineras canadienses? El gobierno. Digo, ah, entonces es libre mercado. No, no, sí, tiene razón, no es libre mercado. Entonces, no está claro con quién se están peleando, ¿no? No está muy claro. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Otro ejercicio que hice, ¿sí? Como anotaban hace rato, una de las cosas que trabajo son estudios sobre retórica. Este también lo presenté, algunos avances en Cuernavaca, hace varios años en un congreso. Y fue un ejercicio muy, muy simpático. Tomé un discurso, no sé si lo conozcan, les voy a leer uno de los parrafitos de este discurso. Dice, yo les pregunto, ¿es la confianza de ustedes en el Führer más grande, más fiel e inquebrantable que nunca? ¿Están ustedes completa y absolutamente listos para seguirlo donde quiera que él vaya y hacer todo lo que sea necesario para llevar la guerra a un victorioso final? No sé si lo conocen, el discurso se conoce como Guerra Total de Joseph Goebbels. Bien, me tomé la libertad de hacerle una pequeña modificación. Yo les pregunto, ¿es la confianza de ustedes en el comandante más grande, más fiel e inquebrantable que nunca? ¿Están, etcétera, etcétera, etcétera? Cuando les preguntas, les presentas todo el discurso completo a los estudiantes, les preguntas de quién es el discurso, casi todos dicen, sin lugar a duda, que es un discurso del Che Guevara hablando sobre la revolución de Fidel. Entonces, ni siquiera tenemos una conciencia completa histórica de qué es lo que está defendiendo cada una de las posturas, ¿no? O sea, ya equivocarse a ese nivel, ¿no? Está. Y fíjense, lo único que hice fue sustituir todas las veces que en el discurso aparece el Führer, cambiarlo por el comandante, ¿no? Que además es bastante ambiguo. Al comandante, pues no sé, podría ser un discurso también pronunciado hacia Napoleón o hacia Churchill, no sé, algún, cualquiera. Pero bueno, si conocen el discurso, se pone bastante radical, ¿no? Es el discurso que pronuncia Goebbels cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todos estos pequeños elementos, les digo, ahorita es como un avance, los iré formalizando como artículos y me arriesgaré a publicarlos este año, pero los resultados creo que nos muestran esto. No son contundentes, no son significativos porque el muestreo es muy bajo, ¿no? El muestreo más grande que tengo es de 700 y cacho de estudiantes. En una población universitaria en el país de 2 millones de estudiantes universitarios es poco. No es representativo. Faltaría, por lo menos para que sea representativo en México, duplicar, aunque fuera la cantidad, y ir a más universidades a ver cómo está la situación. Pero me parece que siembran dudas interesantes, ¿no? Efectivamente los estudiantes saben lo que están diciendo, efectivamente tienen una idea clara de qué están defendiendo y contra quién se están peleando. En un artículo que publiqué también hace mucho, lo llamaba yo los enemigos fantasma. El neoliberalismo es uno de estos términos, ¿no? Términos fantasmas, que acumulan lo que queramos. Me parece que había un estudiante de la UASM que estaba haciendo también un rastreo del término neoliberal en distintas publicaciones y encontraba pues, bastantes cosas contradictorias, ¿no? Términos como patriarcado, el mismo término feminismo. Es impresionante la enorme cantidad de variedades ideológicas de lo que se asume como feminismo, ¿no? Yo soy feminista, feminista de corriente marxista, no sé qué, y yo soy feminista de. Bueno, entonces el término feminismo se ha diluido, ¿no? Ya no representa un movimiento claro, sino cualquier. Ahora sí que cualquier cosa que esté a favor de la mujer es feminismo. Muy bien, pues entonces ya no dice nada, ¿no? Hay un principio lógico muy básico. El principio de claridad, un término, mientras más amplio, menos significativo, menos útil, menos dice el término. Entonces, cuando un término lo dice todo, no dice absolutamente nada. Pasa lo mismo con el término liberalismo, pasa lo mismo con el término capitalismo.
nos llega a pasar lo mismo, también hay que ser autocríticos muchas veces con el término socialismo, a los liberales, a los libertarios, ya de repente, ¿no? Cualquier cosa que el Estado respira y ¡ah! ¡Socialismo! ¿No? Tampoco, ¿no? Creo que en términos lógicos, ahora sí hablando muy, muy como filósofo, necesitamos términos muy claros, ¿no? Necesitamos una conceptualización muy clara. Los términos sociales, a diferencia de los términos naturales, que pueden tener una base empírica, ¿no? Yo observo un animal, le cuento las patas, digo, cuadrúpedo, ya, no hay bronca, ¿no? Es muy fácil. Los términos sociales son complejos porque no difícilmente reflejan realidades. Pensemos mi ejemplo favorito. El término familia. El término familia no es un término que empíricamente yo pueda abstraer. Yo no puedo observar cosas para llegar en mi mente a la idea de una familia. Es al revés. Yo primero concibo la familia y después empiezo a observar, ¿no? Relaciones sociales que representan mi idea de familia. Sí puedo ver algunas cosas, pero por ejemplo, ¿qué cosas? ¿No? Si nos vamos a lazos consanguíneos, ya realmente me salí del análisis social y me fui al análisis biológico. Sí, por supuesto. Compartir ADN me hace familia. Ok, no estás hablando de biología. No estás hablando de ¿no? En términos sociales, ¿qué implica? ¿Dos adultos cuidando un pequeño? Ok, entonces, por supuesto, de ahí Nos podemos agarrar. Efectivamente, existen familias con dos papás, con dos mamás, con papá y mamá, ¿no? Con papá y mamá postiza, con papá postizo y mamá biológica. Todas son familias porque son dos adultos cuidando a un pequeño, ¿no? Sea, a lo mejor no es consanguíneo, a lo mejor es adoptado. Muy bien, todo entra. Pero en ciencias sociales tenemos ese problema. Primero viene la conceptualización y después viene la realidad. Entonces, eso es lo que hace que los términos en ciencias sociales se vuelvan muy vagos, ¿no? Que, pues, cada quien los define a su conveniencia y a su utilidad. Una de las cosas que deberíamos trabajar es, si no en estandarizar, sí por lo menos cada quien en tener una definición muy clara, ¿no? De qué se refiere. La misma Ayn Rand lo decía en otra ocasión, ¿no? Dice, cuando yo hablo de capitalismo duro, fuerte, libre mercado, cero intervención estatal. Muy bien, perfecto, ya entendemos esa, esa es su definición. Ajá, entonces cuando el Estado levanta la mano, se acabó el capitalismo puro del que usted habla. Sí, muy bien. Ya podemos leer a Rand y entender lo que propone. A lo mejor tenemos otros que no, minarquistas. No, sí, mira, ok. Poquita intervención. Nada más tantito. Nada más que nos ayuden a algunos. Ok, esa es su definición. Veremos las consecuencias lógicas de lo que usted dice bajo esta definición. Es muy importante, creo yo, el trabajo, ¿no? Ahorita, la última etapa de mi presentación es eso. Prospectiva. ¿Qué hacemos hacia el futuro? De las cosas que tenemos que hacer es eso, ¿no? Necesitamos definiciones muy claras, necesitamos combatir la postura de izquierda, marxista, que queramos con definiciones muy claras, muy concretas, presionar a la gente a que defina. Ajá, hay un librito, creo que aquí algunos lo conocen, no traje ejemplares, se me olvidó traerles, pero bueno, luego les traigo unos. Pequeño manualito de discusión que escribí ya hace muchos años y afortunadamente todavía sigue siendo de gusto de mucha gente. Y la regla número uno dice, nunca discutas con nadie que no está dispuesto a discutir, ¿no? Que no está dispuesto a cambiar de opinión, es una pérdida absoluta de tiempo. La regla número dos es, define tus términos. Ajá. Hay una anécdota que pongo ahí, de William James, el padre del pragmatismo, que es muy clara, ¿no? Está en una universidad y están debatiendo dos grupos, estaban viendo una ardilla dándole vueltas a un árbol, y estaban debatiendo si la ardilla giraba. Y dice, a ver, ¿qué entiendes por girar? Girar significa que la ardilla le da la panza al norte y luego un costado y luego la espalda y luego el otro costado. La ardilla sí está girando. Si tú te refieres al árbol, sí, pues no, pues la panza se le está dando todo el tiempo, ¿sí? Nunca le da la espalda en un costado, entonces no está girando. Una vez que definas qué entiendes por girar, se acaba la disputa. Muchas de las disputas que tenemos en la vida cotidiana, en la academia y demás, son disputas por falta de definición. Y esto lo sabemos desde Aristóteles. Aristóteles en la lógica dice, no hay dos tipos de discusiones, ¿no? Las reales y las nominales. Las nominales, nada más hay que ponerse de acuerdo en los términos y se acabaron. Las reales son las importantes, ¿no? Esas son las que hay que concentrarnos. Y muchos de los debates que tenemos contemporáneos es simplemente eso, que dos personas tienen conceptos distintos. Entonces, es una sugerencia que publiqué en este libro,
y que hago siempre a todos es eso. Antes de empezar cualquier... A ver, ¿qué estás entendiendo por esto? Vamos a debatir... No sé, ¿qué les gusta? ¿Qué está de moda? Todo está de moda. Ahorita se acaba de poner de moda otra vez por lo que pasó en Estados Unidos el aborto. Ajá. Por ejemplo, ese me gusta porque he visto mucha discusión en términos legales, en términos políticos, hasta en términos morales. Se nos olvida que hay una discusión filosófica bien importante ahí, que es la de antropología filosófica. ¿Qué significa ser humano? ¿No? O sea, hasta que no debatamos en antropología filosófica qué significa ser humano, ¿no? Todas las demás discusiones están destinadas a este malentendido, ¿no? Porque sí, es que ser humano, en el momento de la concepción, habrá una postura muy válida que diga, ya tiene alma, ok, es el alma lo que nos hace humanos, ¿sí? En qué momento el alma llega, en qué momento el alma se va, son debates que los teólogos cristianos han tenido, tuvieron durante casi 12 siglos, ¿no? Entonces, es un buen debate. Tener sistema nervioso, eso nos hace humanos, tener conciencia, tener una clara idea de quiénes somos. Hay muchas definiciones, hay un librito muy bueno que le daba a mis alumnos de antropología filosófica, 6 teorías de la naturaleza humana, no recuerdo el autor, creo que es Trigger, se llama el autor, 6 ideas de la naturaleza humana, es un gran libro para adentrarse en lo que es la antropología filosófica, la pregunta de qué significa ser humano. Una vez definido qué es ser humano, entonces podemos entrar al debate, pero si se fijan mucho de los debates que hay sobre el aborto es porque nuestra definición de ser humano es diferente. ¿No? El ser humano aparece hasta las 6 semanas, el ser humano aparece hasta los 12 meses, el ser humano aparece hasta los 2 años, el ser humano... Es nuestra idea de ser humano en la que no nos hemos puesto de acuerdo. ¿Ajá? Cuando definamos qué es ser humano, por supuesto, homicidio se sigue de manera natural. Si es ser humano es homicidio, no hay de otra. El problema es dónde empieza el ser humano. Pero bueno, me regreso a esto. Entonces, no hay una clara definición. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿qué sucede con los profesores? Los profesores universitarios han generado un doble proceso de desinformación y de malinformación. Es decir, o están ocultando información o están dando información incorrecta. Lo cual es muy grave. ¿Por qué? Porque si un profesor da información incorrecta, solo puede ser por una de dos razones. O no conoce la información correcta, o la conoce y no la dice. ¿Sí? En el primer caso, es lamentable, porque tenemos profesores ignorantes. En el segundo caso, es terrible, porque es perverso. ¿Sí? Entonces, es muy grave esto que está pasando. ¿Cuál de las dos se da? No sé, porque tendríamos que meternos en la mente de los profesores y no sabemos ahí qué sucede. Pero el hecho de ocultar información es grave, ¿no? De no equilibrar la información es grave. Tenemos esto, tenemos demasiada información confusa, vaga, de lo que es el neoliberalismo, de lo que es el liberalismo, de lo que es el capitalismo, de lo que es el propio socialismo, de lo que propone el propio socialismo. Hemos visto en la actualidad mucha gente precisamente denunciando cómo hay cosas, ¿no? Esta famosa denuncia, aprovechando el pretexto del día de hoy, ¿no? De la homofobia de algunos personajes de izquierda que ahora son abrazados por toda la gente que aquí en las cuadras anda marchando, ¿no? Parece inconcebible. Nos decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿en qué momento? Porque no es una resignificación es cuando agarramos un concepto y lo hacemos propio, ¿no? Le cambiamos el significado para hacerlo propio. Pero no puede resignificar a alguien que abiertamente, ajá, mató, asesinó, encarceló, homosexual, o trató de ¿no? El trabajo, ¿cómo decía? Que el trabajo te va a hacer hombre. Dignifica, ¿no? Entonces, te hace hombre, ¿no? De la frase. Y ahora anda por ahí paseándose en las banderas y camisetas. Bastante difícil de concebir que cambiemos de historia en ese sentido, ¿no? Dos, los profesores han utilizado una estrategia de agresión contra el pensamiento opuesto. Una agresión, hay por ahí un video que pueden ver, una ponencia que vi en la universidad, de cómo una profesora se levantó a gritarme, ¿sí? A decirme que era yo una vergüenza, que no debería estar dando clases y demás, ¿no?
A lo cual lo único que le pedí, le dije, profesora, estamos en un congreso de filosofía, por favor deme sus argumentos de por qué estoy equivocado y con gusto le respondo. ¿No? Se dedicó a gritar. Estudiantes han sufrido esta agresión. Entonces, otra estrategia lamentable de los profesores es el bullying. Otro estudio, ese sí lo tengo bastante incompleto. Confieso que es el que más miedo me da terminar. Pero ha sido con estudiantes que han sido víctimas de bullying, de acoso, por parte de sus profesores, por no coincidir con sus ideas. Había uno que me platicaba cuando estaba entrevistándolo que las clases en la universidad son de hora y media. Entonces la primera pregunta del profesor fue, ¿por quién votaron? Y cuando este estudiante le dijo, yo voté por tal, dedicó el resto de la clase, 1 hora 20 minutos, 1 hora y cuarto, a hablar. O sea, ya se le olvidó presentar la clase y decir cómo iba a calificar y hablar de por qué no debió haber votado por ese candidato. Esto es una presión para ciertos estudiantes. Hay un estudiante que me dijo una frase que es para cerrar el artículo, dice, no, lo mejor que he hecho en mi vida fue dejar la UAM. No soportaba la presión, se fue a una universidad privada, se dedica a cuestiones de marketing, se dedica a cuestiones de mercado, fascinada, y dice, no soportaba la presión de los profesores sobre mí, porque no coincidía con sus ideas. Tenemos otros que, hay otra, ella lo tomó bien, que cada vez que el profesor salía con alguna propuesta muy de izquierda, volteaba a verla y decía, a menos que usted esté en desacuerdo, ¿no? Y ya la otra vez, nada más se reía y decía, adelante, siga. Pero sí hay un acoso que llega a ser muy molesto. Varios estudiantes han expresado que dejaron clase, que abandonaron la universidad por el acoso que le daban ellos y sus compañeros, por no estar de acuerdo. Otra estudiante también, una pequeña empresaria, vende varios artículos, y también, ¿no?, las confrontaciones que tenía con sus maestros, ¿no?, porque se le ocurría vender cosas, ¿no? Pero es que, ¿cómo? Me gusta, además me gusta vender, es lo mío, ¿no? Pero es que no, debería dedicarte a cosas más espirituales. Pues vender me gusta, ¿no? ¿Por qué no? ¿Pero no te gustaría mejor vender semillas? No, me gusta vender accesorios electrónicos, es lo mío. ¿Por qué voy a vender semillitas? Ha habido desde cosas muy chistosas hasta casos muy graves de esto. Selección bibliográfica. Esta es una estrategia muy importante. Uno entra a las bibliotecas de ciertas universidades, y no solo públicas. Sucede en muchas universidades también particulares. Y pues hay un sesgo en los libros, ¿no? En la UNAM no hay facultad, no hay biblioteca, porque hay bibliotecas que no están en la facultad, que no tengan un libro sobre Marx, de Marx o sobre Marx. Y encontrar libros de otros autores, encontrar a Rand, solo, creo que Rand solo está en la central de la UNAM. Mises, hay varios, varias copias de Mises, pero también, ¿no?, es difícil. Desde ahí empieza una selección. Los estudiantes no tienen acceso a textos. Las mismas bibliografías de los cursos no tienen diversidad. Y por supuesto, el más bonito, el que todo mundo conocemos, del que ya fuimos víctimas alguna vez aquí, la censura. Todos recordamos aquella ocasión en la que, ¿cuánto deambuló ese evento? 3 sedes, 4 sedes, no recuerdo, ¿no? Las sedes universitarias se nos cerraron, ¿no? Incluso la UACM, sin justificación alguna. Yo sigo esperando que me entreguen mi carta de por qué se canceló un evento. Eso fue hace ya que tiene como 5 años. No, 2, 3 años. 2 años, sí. Nunca me han llegado mi carta de por qué me atribuyen. Sí, o sea, cancelé mi evento, pero cuando yo pedí el lugar, escribí una carta solicitando el lugar. Ahora, por favor, escríbanme una carta diciéndome por qué a mí me lo van a dar, ¿no? Y pues bueno, ya no ha llegado esa cartita. También ya cambiaron de rector, entonces me imagino que nunca me llegará. Pero bueno, hay un sesgo fuerte en los eventos y no se permiten eventos, no se permiten autores. Actualmente, con la cultura de la cancelación, pues esto se ha vuelto muy grave.
¿no? O sea, los propios estudiantes son los que no permiten que haya eventos. Esta es otra cosa de la que a lo mejor me animaré a escribir. Estaba por ahí llevando registro de las veces que eventos se han cancelado en las universidades, lo cual es muy grave porque además la universidad nace, cuando la universidad nace, por ahí de... No hay consenso, pero entre los siglos 13 y 14, empiezan las universidades. 14, se le da tradicionalmente el siglo 14 porque es cuando se inaugura la Universidad de Nanterre, en Francia. Pero ya desde antes, ¿quién es? Alfonso X, el sabio, mandó a sus intelectuales cristianos a traducir la Biblia al árabe y pidió a los árabes que le tradujeran el Corán al latín para que pudieran leerlo, para que sus intelectuales occidentales cristianos pudieran leer el Corán, estudiarlo, reflexionar sobre él, y los sabios musulmanes pudieran leer la Biblia y pudieran sentarse a debatir en la universidad. La universidad tiene una gran tradición de debate, creo que es el corazón de la universidad. Mucho de lo que vemos ahorita, la universidad o la institución de educación superior que nada más enseña a hacer cosas, es el tecnológico, existe desde el siglo XVIII, no es malo, necesitamos técnicos, es muy bueno, por supuesto que necesitamos. Japón se recuperó en la Segunda Guerra Mundial gracias a que no hubo licenciaturas en artes, no, puro técnico, ingeniero, y durante casi 20 años se dedicaron nada más a profesiones útiles y sacaron adelante a un país que no tenía ni arroz para alimentar a los soldados que regresaron de la guerra, los pocos soldados que regresaron de la guerra, no había para alimentarlo, no había arroz. Decidieron dedicarse únicamente a carreras prácticas y sacaron el país adelante, se convirtió en una potencia económica. Perfecto. Sí, sí hacen falta. No estamos diciendo que no hacen falta. Pero cuando algo lleva el nombre de universidad, deberíamos esperar que tuviera este corazón universitario, ¿no? Este corazón de debate. Hay otro filósofo, no sé si lo conozcan, Pedro Abelardo. Tiene una vida tremenda, ¿eh? El pobrecito, todo le salió mal. Se vino a enamorar de Eloísa, la hija de un señor muy rico. O sea, el señor muy rico no le gustó la idea, entonces lo maltrató, le hizo daño. No, su vida fue una. Pero ha sido uno de los grandes retores de la historia de la retórica, ¿no? Un gran orador, una persona muy buena discutiendo. Él llega a la universidad, ¿sí?, sin que nadie lo conociera, es un total desconocido. Se tráiganme, por favor, a su experto en retórica, al que sea mejor discutiendo, ¿sí? Y vamos a sentarnos aquí, vamos a debatir, ¿sí? Fue tan bueno su debate que inmediatamente lo nombraron profesor de retórica en la universidad. Ajá. Creo que la esencia de la educación universitaria debe ser eso. Entonces, igual, la propuesta y la crítica no es desaparecer las universidades de izquierda, no es desaparecer a los profesores de izquierda, jamás diría yo eso. Ajá. Además tengo compañeros muy queridos que son muy de izquierda, los quiero mucho, sé que están equivocados, pero los quiero mucho. No se trata tampoco de eso, porque entonces caeríamos en el miedo. Pero hay que nivelar las cosas, no hay profesores de hay también por ahí otro artículo publicado, me parece, por el Instituto Mises, ¿no?, que se llama así, ¿no? Todos los profesores universitarios son de izquierda, y pues sí, todos lo son, o la gran mayoría. Les decía que hay una universidad, abiertamente solo somos dos, ¿no? Aunque cuando platicas con los profesores, hay profesores que tienen muchas ideas en común, ¿no? Realmente no estamos peleados. Realmente muchos profesores simplemente consideran ser de izquierda o defender una posición porque consideran que todo lo opuesto a lo que ellos piensan es derecha, es capitalismo. Y de repente dicen, mira, es que me gusta esa idea tuya. Sí, claro, y sí sabías quién la propuso. No, pues fue este pensador. Oye, pero ese no es un pensador liberal clásico. Sí, sí es. ¿Qué tiene de mal esa idea? Entonces tú la aceptas, bien, podemos construir a partir de eso. Creo que las universidades tienen que tener un equilibrio. Y estos datos nos van mostrando que hay esa falta de equilibrio. Necesitamos los profesores recuperar puestos en la universidad. Esta semana me tocó, me voy de sabático, entonces me tocó dictaminar a un profesor que se quede en mi lugar. Ya, qué difícil, ¿no? Se abre una convocatoria, entonces los profesores que creen poder copar la plaza mandan su currículum. Leí 50 currículos,
Y qué difícil fue seleccionar uno para cada plato, o sea, tres profesores. ¿Por qué? Porque tienen formaciones muy distintas, ¿no? Filósofo, muy bien, ok, usted es filósofo, pero a ver, podemos hablar de, o sea, les digo, esto requiere una fuerte base de economía, ¿no? Una pregunta muy sencilla que les tocará el martes que tenga entrevista con ellos, ¿no? ¿Puede usted decirme cómo la teoría del valor marginal decreciente influye en el precio de las obras de arte? Creo que un profesor que no puede explicar eso no puede dar indicios culturales. Es la esencia de por qué las obras de arte valen tanto. Entonces, pues es bastante difícil, ¿no? O, ¿qué van a ir a enseñar, ¿no?, en una industria cultural? Entonces es muy difícil porque llegan profesores con una formación que no traen. Y no es que quiera dejar un profesor que piense lo mismo que yo. Eso está más difícil. Simplemente que tenga una formación fuerte en economía, ¿no? Que tenga buenos conocimientos de estas, que las pueda rebatir, por supuesto. Yo siempre les he dicho a mis alumnos que tomen mi materia con otros profesores que no soy yo. Cuando yo estudié en UNAM, no sé si ahorita el programa de filosofía contenga lo mismo, a partir del sexto semestre uno empezaba a tomar las optativas, sus materias optativas. Había la oportunidad de recursar, no me acuerdo si dos o tres cursos de los que uno ya había tomado con otro profesor. Pues, por ejemplo, yo ya había llevado mi materia de ontología 1, lo podía volver a llevar con otro profesor, porque sabían, sí, o sea, todos sabemos, por lo menos en filosofía, que ningún profesor da su clase igual. Entonces yo ya llevé ontología, ¿con quién llevaste ontología? No, pues con un heideggeriano radical acá, ¿no? Superamán, tiene póster de Heidegger en su cubículo y todo el asunto, y lee alemán y recita poemas de Herder, excelente. Ahora quiero tomarla con un analítico. Quiero tomarla con un profesor que detesta a Heidegger, que detesta toda la metafísica, y que para él la ontología no es más que un problema de lenguaje. ¡Excelente! Entonces ahora yo tengo, ¿no?, creo muy en lo personal, ¿sí?, una cosa que yo suelo apreciar, me gusta de mi formación, fue esa, ¿no? Cuando me peleo con todo el mundo es porque sé de lo que hablo, ¿no? Tomé clases con Graciela Hierro, la fundadora del Centro de Estudios de Género de la UNAM, ¿no? Entonces conocí el feminismo de primera mano, ¿no?, con una de las grandes profesoras de estudios de género de la UNAM. Y poco tiempo antes de que falleciera, falleció como los dos años después de dar mi clase, y fue una lástima. Me regaló un libro, ¿sí?, me dijo, a ver, pues, debatamos, aquí está el libro. Tuve la oportunidad de dos veces en clase decirle que estaba equivocada, ¿no? Sus seguidores así. Y la doctora Hierro, gran persona, ¿sí?, Luis, tiene usted razón, no lo vuelvo a decir. Una de ellas era, decía que Aristóteles decía que el hombre y la mujer no podían ser amigos porque la mujer era inferior al hombre, y que así lo decía Aristóteles. Pues ahí me fui a buscar, ¿no?, la ética nicómaco de Aristóteles, encontré los dos sitios donde lo menciona, me fui con un amigo que hablaba griego, le dije, a ver, ¿me ayudas en griego? ¿Qué dice en griego? Dice, no, nunca utiliza inferior, utiliza distinto. Llegué, la siguiente vez que la doctora Hierro lo dijo, a ver, aquí está, y en griego dice esto. Luis, tiene usted razón, muchas gracias, no lo vuelvo a decir. Por lo menos, mientras yo la conocí, jamás volvió a decir que Aristóteles decía que... Entonces, no sé, estamos acostumbrados a los debates, tomé clases con analíticos, con posmodernos. Posmodernos radicales, de esos que uno no entiende su clase, ¿no? Hablan de todo y nunca hablan de nada, y a la hora del examen dices, ¿qué voy a contestar? Lógicos radicales, ¿no? Lógicos que unos exámenes de 6 horas para resolver un solo problema de lógica. Pues era una formación muy amplia y permitía que uno repitiera. Entonces yo a mis estudiantes les digo, por supuesto, tomen industrias culturales con otro profesor. Hay tres profesores excelentes que dan esta materia para que vean otros puntos de vista, no solo el mío, y puedan comparar, y entonces ustedes decidan. Yo creo que esa es la actitud universitaria, y eso es lo que por lo menos los datos están demostrando que hace falta. Yo creo que sí es importante en términos de qué hacer. Me parece grandioso, ¿no?, este asunto de formar la organización política, de conformar un partido. Por supuesto, pero también debemos empezar a preocuparnos en regresar a la universidad, a las aulas, ¿no? Empezar a traer equilibrio, ¿no? Alguna vez se los dije, ya con esta termino, sin ánimo de presumir, aunque suene absolutamente presuntuoso,
les dije, la razón por la que soy el profesor más importante en la universidad, no el mejor, el más importante, es porque soy el único que les trae equilibrio. Soy el único que les va a contar otra historia. ¿Sí? Y ustedes decidan por cuál de las dos se queda. ¿Sí? Pero el único que les va a venir a decir que esto no es así y es de esta manera, soy yo. Entonces, pues aprovechen, ¿no? Y bueno, eso por mi parte sería todo. Muchas gracias. Excelente, doctor. Pues muchísimas gracias por esta muy provechosa plática. Bastante información, bastantes datos, mucho para reflexionar. Realmente, en lo personal, fascinado por esta plática. No sé si dentro de nuestros asistentes haya alguna pregunta que quieran hacer al doctor. Igual también yo tengo aquí un par de preguntas, ¿no? Pero como preparándonos, ¿no? Por si eran muy tímidos. Pero bueno, ya creo que ahí tenemos una pregunta y bueno, me voy a acercar. No, acá. Gracias, Víctor. Sabes, me parece muy interesante tu investigación. Te felicito porque vas a dar base a lo que uno cree, a lo que uno percibe, siente. Yo tardé buen tiempo para llegar a la conclusión de que todas las universidades en México, públicas o privadas, todas son marxistas. Tardé mucho, ¿sí? Con lo que has expuesto, confirma lo que digo. Ahora, me parece un poco difícil tu propuesta de que deberían de ser plurales. Yo creo que no. O sea, no es que no lo desee yo, sino que no pueden. O sea, la izquierda es hegemónica. Y casi yo, si yo fuera el rector de una universidad, a lo mejor también sería hegemónico. Aquí no se va marxismo, o se da como una discusión, o sea, con una crítica, pero no así. Traigo un marxista para que exponga lo que él quiera, así nada más, ¿no? Entonces, se me hace difícil que se pudiera dar eso. Se me hace más difícil que una universidad pública o privada de México, es que las privadas también están bajo control estatal, pudieran abrazar las ideas contrarias, o sea, ser una universidad de derecha o liberal o libertaria, eso se me hace imposible, ¿sí? Quizás lo que digo, y si no es posible, pues eso es muy grave, porque entonces se está alimentando a los jóvenes, a los niños, jóvenes y adultos, se está alimentando con una ideología que no sirve para el desarrollo del país, que los condena a vivir en el estatismo, a vivir como esclavos, aunque no nos demos cuenta, esclavos y sujetos a las decisiones del Estado, que eso es la izquierda es control estatal casi absoluto, por no decir que absoluto, y donde denostan la propiedad privada, que es la institución que por excelencia es la que permite que las sociedades crezcan, que se desarrollen, que sueñen, que vuelen, y sin embargo no se permite. Entonces, yo no sé qué opinas, pero veo grave el asunto y tu conferencia me ha gustado mucho porque confirmo que es grave. Gracias. Bueno, yo estaba haciendo un estudio acerca de cómo la generación de escuelas en México afectaba la percepción de las personas sobre sus ideales políticos. Lo que comentaba acerca de por qué los maestros y los alumnos son mayormente de izquierdas, creo yo, según mis estudios, que se debe, en principio, que México y Latinoamérica tienen un atraso severo en la aparición de escuelas y en la dispersión de la educación. Según mis estudios, la mayor parte de la población, es decir, el 70%, apenas empezó a educar en los años de 1970. Ajá. Y todo esto también tiene que ver con la forma en la que
hablamos y utilizamos nuestro lenguaje. Creo que la forma en la que los libertarios hablan con el público es demasiado pomposa. O sea, es decir, que nosotros tratamos de que la sociedad entienda nuestro punto de vista sin en realidad saber que la sociedad está sumamente atrasada en la forma de entender el mundo. Es decir, si vamos a mi pueblo, ahí hay gente que cree que la película de El Señor de los Anillos la hicieron sacando dragones del infierno, ¿no? Y de verdad lo creen. Entonces, si nosotros llegamos con términos pomposos como capitalismo, el PIB, cosas por el estilo, obviamente no lo van a entender. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esta población solamente terminó la secundaria, ¿no? Entonces, mi pregunta en sí es, ¿cree usted que este problema no se va a terminar en unos 6 años o va a tardar más debido a que el conocimiento en sí se tiene que dispersar por generaciones? Es decir, que lo que estamos hablando nosotros, somos, no sé, 10 personas por mucho, le vamos a pasar esa información a nuestros hijos y nuestros hijos tal vez van a llevar esa información, pero estamos hablando ya de 2 generaciones apenas de 10 personas. Para que esto pueda surgir, al menos necesitamos 700 años, ¿no? Entonces creo yo que es muy importante abarcar en principio la forma en la que los libertarios se dirigen con el público en general, utilizar un lenguaje diferente como hace la izquierda, porque la izquierda utiliza en mayor medida palabras, frases que atañen más a los sentimientos, ¿no? Como nos robaron, nos saquearon, es que ellos son los malos. Y esto aunado a la religión, que obviamente Latinoamérica es muy religiosa, en el contexto religioso existe el bien y el mal, ¿no? Y los de izquierda siempre utilizan el concepto, es que hay alguien malo que te acaba de robar tus tierras, ¿no? Y entonces eso saca la furia de los individuos. Y obviamente si los libertarios lo que hacen es utilizar un lenguaje demasiado complejo o filosófico o más académico, pues de inmediato les va a aburrir, ¿no? Entonces creo yo que podría surgir una investigación, usted que tiene digamos que la oportunidad de estar en la escuela y de conocer cuándo se empezaron a fundar las escuelas y de cómo también el hecho de que los maestros tengan una educación atrasada, porque es decir, los maestros que están aquí en la universidad probablemente sus papás no fueron a una universidad, ¿no? Y el sesgo que tienen los papás al educar a sus hijos provoca que generen un sesgo en la forma en la que los profesores educan a los alumnos, ¿no? Y entonces ese problema generacional se va extendiendo a lo largo del tiempo. Así que eso era una aportación a la Gracias, sí, muy rápido, coincido completamente en ambas, pero sí, diría, no creo que sea imposible, insisto, por mi experiencia como estudiante de la UNAM y como estudiante del Ibero, ¿no? En el Ibero yo tuve discusiones también con jesuitas y de verdad estaba yo sorprendido de la apertura que tenían los jesuitas para hablar de diversos temas. Por supuesto, había un mocoso de primer semestre de universidad de comunicación, pues no tenía a lo mejor las herramientas, pero siempre estaban dispuestos, ¿no? O sea, nunca padecí, ¿no?, alguna mala cara, ¿no? Sobre todo, tuve un gran profesor de epistemología que siempre escuchaba mis objeciones, ¿no? Yo bien nietzscheano, pues él sacerdote jesuita, y nos aventábamos clases enteras debatiendo algunos temas y era bueno. Entonces creo que sí pueden convivir, ¿no? Sí hay muestras de que se pueden convivir las posturas. Creo que se está radicalizando mucho en la actualidad, eso sí es cierto también, y eso lo hace difícil. Lo que comentaba hace rato, yo jamás me había sentido tan atacado. También en redes sociales hay mucha facilidad para atacar a las personas, pero ahora es más fácil atacar. Yo jamás había visto, por ejemplo, la forma tan violenta en la que, o jamás me hubiera concebido la forma tan violenta en la que de repente los estudiantes le responden a un profesor universitario, ¿no? Hace rato que me preguntaban, ¿no?, ¿cómo te presentamos?, ¿no? Pues con todos los títulos nobiliarios, si quieren, por delante, ¿no?
Yo recuerdo que simplemente el saber que tu profesor tenía doctorado implicaba a ti como estudiante de licenciatura tomar una cierta distancia y un cierto respeto y decir, ok, a ver, pues, algo sabe, ¿no? Entonces de repente se paran en clase y te prácticamente te mientan la madre, ¿no? Oye, pero a ver, espérate, te estoy dando datos, dime, estoy equivocado. Sí, creo que es difícil, pero creo que sí podríamos llegar a... En las públicas a lo mejor es más difícil, pero sí podríamos... equilibrar las cosas, sí, a lo mejor tarda mucho, pero yo creo que lo más importante es que los profesores empecemos a tomar, ¿no? O sea, insisto, revisé 50 currículos, ¿no? Ni uno solo, o sea, no ha ningún profesor del ITAM, por decirlo así, a lo mejor, tomándolo como quizá el paradigma del pensamiento liberal o neoliberal, metió un currículum a la base, o sea, no le interesa. Entonces creo que una cosa que tenemos que hacer es eso, oye, a ver, ¿no? Vamos a la universidad de la ciudad, aunque sea un curso, aunque sea un semestre, pero vamos a tratar de entrar, ¿no? Yo creo que ir entrando, los profesores tienen, un poquito a lo que regresas, por supuesto, pues es que los profesores de izquierda tienen casi 100 años entrando a la educación, ¿no? Desde los años 30 del siglo pasado. O sea, vamos a cumplir 100 años de que la izquierda se ha ido apoderando. Recordemos lo que pasó a finales de los 50, principios de los 60, por ejemplo, en España, ¿no? Con los estudiantes que fueron sacando a los profesores y fueron tomando sus plazas, ¿no? Entonces, es bastante... Son muchos años, sí, no lo vamos a lograr rápido, ¿no? Pues yo tengo fe en que sí se puede, ¿no? El hecho de que estemos nosotros ahí todavía, ¿no? Cada uno en su trinchera y no nos hayan... Cortado, no nos hayan corrido, no nos hayan hinchado, demuestra que creo que es posible, ¿no? Creo que sí se puede. Si no, ya hace mucho estaríamos en otra universidad o manejando un Uber, no sé, ¿no? Creo que el hecho de que podamos permanecer en la universidad muestra que a pesar de lo difícil que es, a pesar de lo violento que puede llegar a ser, podemos seguir ahí, ¿no? ganando plaza. De lo que dice, me parece totalmente de acuerdo. Si no me equivoco, la primera universidad privada en México parece en 1960 y algo. Ajá, 63 me parece, no estoy seguro. Ahorita revisamos el dato. Y no recuerdo si fue la Ibero, lo que ahora es la Ibero, o alguna de estas universidades. Entonces, efectivamente, pues de los 60 es muy poco. Recordemos que el sistema educativo fue abiertamente socialista. Ajá, en el periodo de Cárdenas, si buscamos la Ley General de Educación del 30 y... ¿qué fue el periodo de Cárdenas? 36 al... 34 al 40. Ajá, gracias. Así lo dice, ¿no? La educación en México será gratuita, laica y socialista. Sí, no es invento, ahí lo decía la Ley General de Educación. Entonces, por supuesto, pues sí es una lucha de mucho tiempo. Lo que dices del lenguaje, estoy también completamente de acuerdo. Rápidamente un poco de historia. Cuando llegó el pensamiento moderno, cuando llegó la modernidad, la racionalidad moderna, todo quería ser racional, ¿no? Números, datos, lógica, bla, 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 bla. Se desapareció la retórica como disciplina de estudio, prácticamente desde el inicio de la Ilustración hasta los años 60 del siglo pasado, en la que dos investigadores por separado, Tuhlman y Perelman, dijeron, no, espérate, ya esto de la lógica como que no está funcionando, algo anda mal. Entonces Perelman fue el que recuperó el término de retórica y dijo, a ver, espera, es que efectivamente los seres humanos somos seres racionales, pero también seres emocionales. Y si nuestro discurso no mueve la emoción por igual que la razón, se queda en tierra infértil, ¿no? En la actualidad existe una disciplina que he tratado de meter con algunos de los estudiantes que manejo. Yo doy, aparte de industrias culturales, dos materias, una que se llama Taller de Artes Literarias y a veces he llegado a dar promoción cultural, y en las dos he metido un tema que está muy de moda, que es storytelling, ¿no? Y es la forma de llevar datos en versiones narrativas, ¿no? Efectivamente, y hay un grafiquito por ahí también, a ver si se los hago llegar, se los paso a mis alumnos y me encantan, ¿no? Es información y tenemos un montón de cubitos de Lego, ¿no? De datos, perdón, regados, esparcidos. Acomodamos los cubitos por colores y se convierte en información, ¿no? Pero cuando construyes una casita con su arbolito, lo conviertes en un storytelling. Entonces, es la forma narrativa de llegarle a la gente. Sí, los estudios de retórica que yo he hecho es eso,
nos han dicho cómo precisamente el discurso político por eso es eficiente, porque se basa en las emociones. Ahorita vieron el cachito que les leí de Goebbels, ¿no? Goebbels es el gran, nadie lo va a reconocer públicamente, pero gran parte de la mercadotecnia de finales del siglo XX y principios del XXI se la debemos a Goebbels, ¿no? Los mismos norteamericanos usaron los principios de la propaganda de Goebbels para, ¿no? Recordemos al Pato Donald haciendo bombas y, ¿no? En una película que creo que ya no se consigue, ¿no? Ya no se pasa, pero había una película de Pato Donald y de Mickey Mouse haciendo armamento militar, ¿no? Utilizaron las mismas estrategias, fue el padre de la mercadotecnia política hasta la aparición de las redes sociales. Entonces sí, por supuesto, necesitamos cambiar el discurso. Obviamente muchas de las cosas que aquí, porque pues, mi trabajo como profesor universitario es llevarlos al nivel de... Pero efectivamente afuera creo que necesitamos modificar el lenguaje, ¿no? Hay un proyecto que no he podido llevar a cabo, igual hice aquí, entre los presentes o los que nos ven en internet, alguien se anima a ayudarme. Quiero escribir un libro de economía para niños. ¿Qué hace falta? Y creo que se puede explicar muy sencillo, porque tengo por ahí varios videos, tengo un video que no he podido terminar de editar explicando la inflación. La inflación es muy sencilla, si uno entiende que uno agarra fichas de póker, entonces nada más es muy sencillo. Si uno en 24 horas pudiera ganar 24 fichas de póker, que es el máximo, no puedes ganar más, estamos de acuerdo. Pero si de repente alguien determina que puedes ganar 25 en vez de 24, lo que hiciste fue bajarle el valor a tu moneda. Cada ficha vale menos. No vale más, porque no puedes trabajar una hora más. Es con fichitas de póker se puede explicar básicamente cómo la emisión monetaria es lo que genera la inflación, ¿no? Nada más que no lo he terminado de editar. Tengo otro de cómo se crea valor con manzanas. Cómo cuando dos entidades, sean países, sean individuos, sean empresas, lo que sean, dedican sus recursos a la producción de dos bienes distintos, uno en el que son altamente eficientes y uno en el que son altamente ineficientes, y deciden dejar el recurso en el que son menos eficientes y dedicarse en su producción plena al más eficiente, y el otro hace lo mismo e intercambian, al final los dos tienen más que cuando estaban al principio. Y literalmente lo explico con peras y manzanas. Me fui a comprar mis 5 kilos de peras y 10 kilos de manzanas. Y con eso se puede explicar. Yo estoy de acuerdo, yo creo que se puede explicar de maneras muy, muy sencillas, pero también el principio básico de la retórica es a quién nos dirigimos, ¿no? Soy profesor, soy investigador, soy intelectual, me muevo en el mundo de las ideas, en el mundo académico. Yo sé que mi discurso lo manejo ahí. Por eso me cuesta trabajo escribir para niños. Jamás lo he hecho. Entonces necesito ayuda ahí, ¿no? Además de que hay que hacer dibujitos bonitos y esas cosas. Está ya padre. Un bonito libro sobre todo. Pero bueno, ya. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Para ir cerrando, no sé si hay alguna pregunta, o a mí me gustaría simplemente comentar o preguntar cómo hacerle. Digo, la pregunta es, o la respuesta es muy compleja, ¿no? Implicaría pues, todo su trabajo, pero cómo hacer para igual no caer en el mismo camino de los socialistas o de los izquierdistas o de los zurdos o como queramos llamar, comunistas, ¿no? De no adoctrinar, por más que uno llegue y diga, a ver, no les voy a imponer mis ideas de la libertad, piensen por sí mismos, pero mira, aquí están los dos o los tres o las cuatro perspectivas, etcétera, siempre habrá alguien que diga, no, es que quieres adoctrinar, es que traes tus ideas, no, ¿cómo hacer para no que combatir esa perspectiva, ¿no? Y pues igual sin darnos cuenta, caer en esa parte de nosotros ahora adoctrinar la parte del libertarianismo, del liberalismo. Brevemente, bueno. Sí, es amplísimo. Yo creo, justamente, no podemos. No puedo no hacerlo, pero puedo estar consciente de que lo estoy haciendo. Y cuando estoy consciente de que lo estoy haciendo, entonces puedo terminar así, ¿no? O sea, ok, pero esta es mi posición, ¿no? Entonces, sí, ajá. Esto es Hayek, esto es Mises, o esto es la economía del libre mercado, pero pues vayan a averiguar lo que es otras cosas. Por supuesto, también ampliando nuestro conocimiento nosotros, ¿no? Yo, una cosa que también, sí, esa sí la presumo. La presumo mucho, ¿no? Es que pues yo sí leía Marx, ¿no? Yo sí leía Escuela de Frankfurt, y yo sí leía Dussel, y tomé 3 semestres de clases con Dussel, un marxista
muy importante en la UAM y en la UNAM, y debatí con él, ¿no? O sea, eso sí, o sea, yo sí he leído los dos lados, ¿no? No solamente creo en esto porque leía a Hayek y no leía a... No puedo leer las objeciones de Bomba a ver sin haber leído primero las propuestas del Capital, ¿no? Creo que eso nos implica un trabajo fuerte. Primero, prepararnos mucho. Después eso, no puedo... Sí, yo soy un gran creyente de estas ideas. Yo siempre me presento, ¿no? Yo soy nietzscheano, yo empecé filosofía por Nietzsche. Soy nietzscheano y siempre defenderé las ideas de Nietzsche. Pero se puede equivocar, ¿no? Entonces, esto es lo que dice. Alguien tiene otra idea, muy bien. Debatamos. ¿No? Creo que eso es mucho lo que aprendemos en la hermenéutica, ¿no? O sea, decir, esto es, hasta aquí es donde yo llego, ¿no? Mi lectura llega hasta aquí, ¿no? Si alguien tiene algo que aportar, adelante. Y por supuesto, pues sí, mucho trabajo propio de inteligencia emocional. Hace rato les decía, el libro de Discutir tiene dos versiones. En la primera versión decía, no discutas con alguien que no está dispuesto a cambiar de opinión. En la segunda versión, la conocen, dice, no entres a una discusión si no estás dispuesto a cambiar de opinión. Es decir, cambié la regla de el otro a mí mismo. Antes de discutir, yo soy el que tiene que estar dispuesto a abrirme, cámbienme de opinión. ¿No? ¿Se acuerdan también ese meme, ¿no? De Chen Man Mai? Así, órale, yo digo esto, vente, cámbiame de opinión. ¿Sí? Pero me voy a defender. Creo que esa sería la... Excelente, perfecto, muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias, ha sido realmente placentero y muy productiva y provechosa esta plática. Gracias a los asistentes. Bueno, pues estaríamos cerrando, sin antes igual recordar y agradecer al Partido Libertario MX y a México Libertario por este apoyo, por estos foros, por estos invitados de lujo, por estas pláticas para difundir y seguir promoviendo las ideas de la libertad. Igual pedir su apoyo a todos los que están viendo a través de nuestras redes sociales, pues que se acerquen para recabar estas firmas que nos hacen falta para poder formar la primera agrupación política nacional libertaria en la historia de nuestro país. Pues muchísimas gracias, los dejamos, doctor, un placer. Hasta luego, muchas gracias. Que viva la libertad y el futuro es libertad. Hasta luego. Gracias.